Javier, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Nos alegramos. Bueno, en Río Cuarto ustedes son conocidos como la Jam, pero ¿qué es realmente una Jam Session? Una Jam Session es una juntura de muchos músicos tocando música e improvisando. No hay nada armado, salvo, che, vos tocás esto, yo toco esto, y nada más, vamos a tocar. Es como juntarnos a charlar, a tomar mate. ¿De dónde surge una jam? Surge de jam, de jazz, se viene. Si bien nosotros no tocamos jazz, en esta jam que estamos organizando, tocamos más bien funk, tocamos disco, tocamos rap, hip hop. Se trata de lo mismo, o sea, es eso, es mirarte, y como la música es un lenguaje que está bueno y que no hace falta hablarlo para comunicarte, de eso se trata. Son varios músicos tocando por placer e improvisando. Bien, pero la identidad del grupo en realidad viene por otro lado. Ustedes son la Runfla. Sí, nosotros hace mucho que tocamos. Somos amigos de hace bastante tiempo y decidimos, cada uno teniendo sus proyectos paralelos, empezar a armar algo. Y paralelamente surgió esta propuesta de hacer una jam session, que era un espacio que se venía generando, digamos, fuera de nosotros, pero se estaba quedando un poco. Y estaba bueno animarlo, ¿no? Y crear un entorno donde la gente pueda, o los músicos puedan ir a tocar, a formar parte de ese lenguaje que es la jam, porque es algo que no, digamos, no tiene mucho espacio y está buenísimo que esté, porque es un lugar donde los músicos, todos en general, crecen. Pero la idea es esa, explorar varios géneros musicales, dentro del marco contextual que es la jam, músicos improvisando sin ensayo previo, y tratando de agregar otras propuestas culturales que no necesariamente son música, por ejemplo el graffiti, donde es una improvisación per se, o el baile también, que digamos, si bien hay una coreografía, hay mucho que no es armado, y la idea es eso, generar una jam que es un centro de improvisación de varias, digamos, de varias propuestas culturales y juntarlas todas. ¿Y los estilos musicales, los géneros, cómo los van mezclando? Espontáneamente, o sea, ahí nosotros definimos una línea central. Por ejemplo, se va a tocar funk o rock, lo que sea. Claro, es temático. Pero, qué sé yo, quizá viene un músico que tiene un bagaje, digamos, en su haber, qué sé yo, de folclore o de rock o lo que sea, y viene a conversar en música, por así decirlo, con nosotros, y él habla su tonada. Pues, su tonada. O le haré algo particular, y justamente la mezcla es lo que aporta. Muevan su cuerpo, a la noche la activamos.
regalo más. Me gusta tu cuerpo cuando bailas. ¿Cómo esto termina? ¿Cómo esto empieza? ¿Estás bailando en mi casa o en mi pieza? Mueve tu cuerpo que se ve provocativo. Mueve tu cuerpo bien adictivo. Amateur como lo hago, amateur como lo digo. Que lo sienta como lo vivo. Bien amateur con la rumpa. Termina esta canción, suena, suena alto como una bendición para el corazón, para la vida, para que pinta cómo se activa yo, cómo se activa ya, cómo se activa. Se termina poco a poco y me vuelvo muy loco. Estoy viviendo, estoy saltando, estoy cantando. Que viene como un masaje para el alma. Mantenga la calma, vamos a expresar, a decir lo que tiene que ser para fluir como el río. Desde la montaña hacia la calma, la paz bien tranquila del mar. Basta infinita para que sepa cómo vivir esta vida bien tranquila, con alegría, viviendo día a día, encontrando la salida, superando lo que pasa en la calle o en la casa, viviendo bien. Viviendo bien. Tiramos esta rima, lo decimos como podemos. Freestyle es mi estilo, así que vengo bien, bien tranquilo. Estamos acá, bajo las luces, el sonido. Me expreso como quiero, como puedo, como vivo. Este sonido. Este sonido que vive día a día, que corre por mi vena de América Latina, como la sangre que fluye, que es roja, como vivo. Si llamo esta rima, no estoy poseído por el ritmo que penetra por los oídos, por la cabeza, que sientan como pesa. Para liberar, tomamos una cerveza, bajamos tranquilo, bajamos la tensión. Que la hacemos de corazón para que sepan cómo lo hacemos. Vivimos bien tranquilo, por eso sigo improvisando, sigo cantando. Estoy rapeando con los amigos de la rumbla, que sepan cómo tocan
historia muy bien con Groove 100%. 100% underground o en la calle. 100% no hay nadie que nos calle. Lo hacemos bien, sintiéndolo muy bien. Lo hacemos bien y volamos con el viento. Fluimos como los antiguos ancestros. Espacio y tiempo, prendiendo los preceptos en la senda del guerrero. Yo. Como lo siento, como lo siento, con tanto movimiento. Como lo siento, como lo siento, como lo siento, con tanto movimiento. Como lo siento, como lo siento, como lo siento, con tanto movimiento. Como lo siento, como lo siento, disfruto vivo al 100% yo. Camino, vivo al 100% y por eso soy testigo de todas las acciones, todo lo sucedido en el diario de mi alma queda escrito. Voy viviendo al 100%, disfrutando lo que siento. Por eso siempre digo lo que pienso, con sentimiento en cada momento. Por eso así fluyo con el tiempo. Sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, yo vivo al 100%. Y ustedes como grupo, como La Runfla, ¿cómo se iniciaron? ¿Qué significa La Runfla para ustedes y a dónde querían ir con eso? El tinte del grupo es justamente eso que viene paralelamente a la jam. Él viene de un ámbito del rock. Yo casi nunca toqué rock, siempre toqué jazz. Y los chicos, bueno, también, digamos, tocan sus géneros musicales. Uno se orienta más a la canción y que yo. Y fue una reunión de todo eso. Uh-huh. Es una mezcla de conceptos de cada uno. Sí, cada uno tiene su proyecto personal, o sea, claro. Y sigue su línea. Los chicos, con Santi en las teclas y Andrés en el bajo, tienen una banda que se llama Once. Javi tiene un trío, sí, de jazz. Yo tengo una banda de rock que se llama Águilas. Y cada uno tiene lo suyo y nos encontramos en otro camino que es la claro. Y aportan desde su área. Exacto. Claro, de la mezcla sale todo esto. Está bueno. Y bueno, ¿y cómo se le ocurrió arrancar con esto de la jam? Paralelo, o sea, querer... El espacio jam es algo que no lo inventamos nosotros y que viene de hace muchísimo tiempo. Uh-huh. La idea de generar un espacio donde los músicos van a improvisar y conocerse con otra gente y experimentar y crear música en el momento es algo muy, muy viejo, muy antiguo. Tan viejo como la música, pero justamente en Río Cuarto no había algo así. O si bien hubo por momentos intentos de propuestas que no se hicieron muy, muy masivas. Y porque generalmente el ambiente de la jam es segregado al jazz, ¿no? Como estilo musical, y es un público muy pequeño que lo consume. Entonces nosotros tuvimos la idea de hacer una jam, pero con un público más abarcativo y con otros estilos. Por ejemplo, no había tanto una jam de rock, una jam de funk, una jam de hip hop, y son todos géneros musicales que siempre, digamos, pegaron mucho más que lo que es el jazz. Que se puede improvisar, que se pueden hacer cosas interesantes y bueno, explotamos por ese lado. Uh-huh. ¿Y el público de Río Cuarto cómo respondió? Bien. Sí, re bien. Bien, porque justamente siempre nos dicen falta. Eso. No había algo así y estamos contentos de que haya algo así. Y los músicos fascinados porque tienen un lugar donde ir a tocar y conocerse con otra gente, más allá de que, digamos, todos tienen su grupo de amigos o se conocen con otros músicos y van y tocan, pero en privado. Pero esa cuestión de decir, bueno, hoy toco con él y mañana no sé con quién voy a tocar ni qué voy a tocar. Entonces, está bueno el espacio para conocer músicos, para conocer colegas y obviamente nada que ver con competir, ni nada, ni mostrarse, ni tocar rápido, ni ser el mejor, sino que compartir y si pegaste onda con la gente que estás tocando, te das cuenta cuándo pasar, cuándo bajar de intensidad, cuándo toca más chiquito, cuándo el otro. Thank you.
¿Ustedes cómo hacen para entenderse en el medio de todo eso? Y es como la misma pregunta que yo te hiciera, ¿cómo haces para conversar con tus amigos y entenderte? Y hay cosas que van más allá de la palabra en sí, sino vos estás conversando con una persona y ves los gestos, los movimientos de mano, si se paró, si se movió, y todo eso aporta a lo que es una conversación. O sea, está el lenguaje no verbal. Y eso también pasa cuando estás improvisando en música. Una mirada, una seña. Tener química con alguien. Claro. Vos así. Escuchás cómo viene la intensidad del tema. Y son muchos referentes que uno tiene. Y a partir de ahí crea, ¿no? Pero es algo que uno lo va aprendiendo. Porque no es... O sea, uno es chiquito y va a hablar, aprende sí o sí. No le queda otra. Con el tema de la música... No es tan sencillo al principio, pero con el tiempo uno se va dando cuenta. O vas, alguien te explica, no, esto cuando el contexto está así, vos tenés que hacer esto. Sí, es como abstraerte de lo que estás tocando y disfrutar de lo que está tocando el otro y de qué está haciendo el otro. También. Piloto automático en lo que estás haciendo y ir tanteando lo que está pasando de acá para allá, digamos, no solamente claro. Vos. Es muy lúdico, es muy divertido. Sí, está bueno. Aprendo yo la razón. Es como juntarse a contar chistes y reírse. ¿Y la política artística, cultural de Río Cuarto favorece a que ustedes desarrollen este tipo de música? Y nosotros no sé si podemos decir mucho porque siempre fue independiente. O sea, y no sé si nos fijamos tanto en claro, eso tampoco. No es, nosotros buscamos generar un espacio para disfrutar nosotros, no es que fuimos a buscar ayuda de ninguna entidad o qué sé yo. Buscar algunos conocidos que nos dieran algún espacio donde poder hacer el evento y la organización y los costos y qué sé yo, quedaron en todas nuestras manos, digamos. Sí, fue una autogestión. Somos 7 personas en el grupo. Somos 4 músicos y 3 chicas. Que fotógrafa, diseñadora. O sea, como que abarcamos entre todo lo que hace falta. Una de las chicas se comunicó con la gente de la chica de danza, otra diseñó la remera, hicimos remera. Ahora queremos hacer un poco más de cosas, va a venir con cada vez más. Entonces, claro. Y la gente quedó recopada, o sea, justamente por esto, porque no había un espacio para que se reúna tantas cosas y que la gente pueda ir y disfrutar y si quiere subir a tocar, puedo, entonces eso está bueno. Cosa que vos estás mirando un recital y estás así y te comes toda la gana de tocar, porque es un recital, que está bien, pero no, acá está bueno eso, así que el que quiera puede llegarse y participar o mirar, como quiera. Y dejando esto de lado, ustedes como grupo, ¿cómo se organizan para tocar? ¿Cómo se dan los ensayos? ¿Cómo es el día a día de la banda? Sí, depende, porque ahora tenemos los dos proyectos en paralelo. Entonces, quizá aún la jam nos está demandando mucho tiempo de organización y no tenemos tanto tiempo para ensayar. Pero generalmente es casi como un grupo de estudio. Nos reunimos, sí, tanto. Comemos algo, desayunamos y tocamos y experimentamos, probamos. Pero bueno, digamos, no tenemos una política de trabajo. Tratamos de, en cada encuentro, armar un contenido, un paquete, digamos, que es un tema, y después
ver qué construimos a partir de eso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias Javier. Espero que hayan disfrutado del espacio y que lo hayan pasado bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.